palabra, como Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Dios es todo eso y mucho más. Significa entonces que nosotros somos como eso. Somos hechos a su imagen y semejanza. Lo que nos pone a nosotros en una posición privilegiada en cuanto al resto de la humanidad. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no somos como Él? ¿Por qué no podemos actuar como Él? ¿Por qué no podemos hacer las cosas como Él las hace? Pregunta para reflexionar. El primer paso que Dios nos da es deshacernos del viejo hombre y aceptar a Cristo. Ese es el primer paso. En esa semejanza tenemos que ser como Él, pero para ser como Él tenemos que aceptarlo a Él, a su Hijo, que es la esencia de Dios mismo, que es Dios mismo. Entonces, una vez lo aceptamos, ¿cuáles son los obstáculos entonces? Podemos seguir poniendo excusas. Yo soy hombre, soy mujer, no tengo, no puedo. Pero Dios nos dice, pero espérate, si me aceptaste, entonces, ¿cuál es la invitación que tú estás poniendo para ser como yo? ¿Por qué no puedes hacer las cosas que yo hago? Entonces ahí empezamos a buscar. No, porque somos carne. Que somos carne y hueso y Él es espíritu. Todo eso se entiende. Pero Dios no dice eso. El hombre es el que pone limitaciones a lo que él puede hacer. Dios no quiere que se pongamos limitaciones, pero constantemente lo estamos haciendo. El hombre, en su naturaleza, se ha visto como Dios. ¿Cómo es que se ha visto como Dios? Bueno, si Dios es omnipresente, Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Los hermanos Wright, los que crearon el avión, ellos se veían en muchos lugares, volando sobre la tierra. Así era como se veían ellos. Ellos no entendían ese parecer. Chiquito, con el baby, mira la florecita, qué lindo. Continue on Timucuana Road for 2 miles. Por aquí vamos. Quality time. Domingo, día del Señor. Ven aquí, los niños. Ven, aquí está mi madre. ¡Llegó! ¡Yo vine a verte! ¿Cómo está? Mira, aquí les presento a mi cuñado hermoso Eddie y a my sister Luris. ¿Cómo están ustedes? Tienen el privilegio de salir en mi Instagram. Saluden ahí a mi gente. Buenas tardes a todos los que me están escuchando. Voy a presentarles oficialmente a uno de mis cuñados. Él se llama Eddie. Y él tiene un testimonio cortito que contarles a ustedes después de haber pasado por un stroke, ¿verdad? Por un stroke, ¿cuándo fue eso? ¿En el mes de? Lourdes, ¿cuándo fue lo del stroke? Marzo. Marzo del 2019, de este año. De este año, marzo 2019. Se los voy a presentar.
No podía caminar ni hacer prácticamente nada. Aquí está él. Cuéntanos, Eddie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue que pasó todo? Lo más corto posible, ¿cómo te sientes agradecido ahora? Con Dios y con la vida, de estar vivo. Uh-huh. Y cuando el Señor me dejó vivo es porque tiene un propósito para mí. Amén. Algo él tiene más adelante para mí. Y yo agradecido con Dios de que tengo la mujer mía, que es un ángel que me mandó para que me cuidara. Amén, amén. Agradecido con Dios con todo lo que me ha dado. Después de la muerte, me mandó otra vez para atrás. Y gracias a Dios. Amén. Demuéstrales ahí que te puedes parar un poquito para que Dios te vean, que Dios ha hecho un milagro en ti, poquito a poco. Mi gente, miren, Dios hace milagros todavía. Ya se puede levantar. Y esta es la persona que ustedes vieron en mi foto de Instagram, en mi history. Cuando lo fuimos a ver al médico, al hospital. Ya mira, la gloria al Señor. Lo único que me parezco a Popeye es porque tengo un brazo más fuerte que el otro. Pero bien. Gracias, bien. Gracias a Dios. Gracias. Chamaquito. Gracias, Padre. Nada, estamos bien contentos, agradecidos de poder compartir con Eddie, ¿verdad? Para nosotros es como que verlo distinto. Tiene un rostro nuevo, se ve totalmente diferente, y es porque poco a poco, en una etapa, Dios está trabajando con él, Dios lo está levantando. Ha habido una multitud de personas que han orado por él, que le han dedicado tiempo, su esposa, mi cuñada ha estado con él 100%, sus hijas, sus familiares. Nosotros fuimos a verlo, oramos por él. Ha habido otras personas también que han... Buenas tardes a todos los que me están escuchando. Voy a presentarles oficialmente a uno de mis cuñados. Él se llama Eddie. Y él tiene un testimonio cortito que contarles a ustedes después de haber pasado por un stroke, ¿verdad? Por un stroke, ¿cuándo fue eso? ¿En el mes de? Lourdes, ¿cuándo fue lo del stroke? Marzo del 2019, de este año, marzo 2019. Se los voy a presentar. No podía caminar ni hacer prácticamente nada. Aquí está él. Cuéntanos, Eddie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue que pasó todo? Lo más corto posible, ¿cómo te sientes ahora? Con Dios y con la vida, de estar vivo. Uh-huh. Y cuando el Señor me dejó vivo es porque tiene un propósito para mí. Amén. Algo él tiene más adelante para mí. Y yo agradecido con Dios de que tengo la mujer mía, que es un ángel que me mandó para que me cuidara. Amén, amén. Agradecido con Dios con todo lo que me ha dado. Después de la muerte, me mandó otra vez para atrás. Y gracias a Dios. Amén. Demuéstrales ahí que te puedes parar un poquito para que Dios te vean, que Dios ha hecho un milagro en ti, poquito a poco. Mi gente, miren, Dios hace milagros todavía. Ya se puede levantar. Y esta es la persona que ustedes vieron en mi foto de Instagram, en mi history. Cuando lo fuimos a ver al médico, al hospital. Ya mira, la gloria al Señor. Lo único que me parezco a Popeye es porque tengo un brazo más fuerte que el otro. Pero bien, gracias a Dios. Chamaquito. Gracias, Padre. Nada, estamos bien contentos, agradecidos de poder compartir con Eddie, ¿verdad? Para nosotros es como que verlo distinto. Tiene un rostro nuevo, se ve totalmente diferente, y es porque poco a poco, en una etapa, Dios está trabajando con él, Dios lo está levantando. Ha habido una multitud de personas que han orado por él, que le han dedicado tiempo, su esposa, mi cuñada ha estado con él 100%, sus hijas, sus familiares. Nosotros fuimos a verlo, oramos por él. Ha habido otras personas también que han...
Están durmiendo. Ay, papito. Ay, tan bello. Miren qué cosa más lindo. Llegamos a ver a Bella. ¿Bella es? Briela. Briela, quieta.